pruebas de nuestra honorabilidad. ¿Cómo podemos tener pruebas de nuestra honorabilidad? Pues yo creo que una buena referencia sería una pareja, si es que la tenemos, o nuestra familia, si es que la tenemos. Pero ¿y si no tenemos ninguna de las dos cosas, Alonso? Si es cuestión de este tipo de situaciones, testigos uh-huh. presenciales o familiares para que acrediten el tipo de personas que somos. Pero imagínate, si va María y va enojada. Así es. Bueno, el nuevo procedimiento penal acusatorio establece también que la persona que denuncia es quien tiene la carga de la prueba, la que uh-huh. está obligada a probar. ¿En qué sentido beneficia a los inculpados o en este caso a los inocentes probables? Uh-huh. Pues en que todo lo tienen que presentar ellos. Si no tienen una prueba plena que dé certeza al tribunal de enjuiciamiento de que es culpable, entonces no hay condena. Ok. Exactamente. Todos somos iguales ante la ley hasta que se demuestre lo contrario. Ok. Ahora, ¿qué pasa con Iker? Estoy intrigada. Pues primero, ¿saliste o no saliste a comer con Alejandra? No, nada más le dije, que yo le invitaba a la comida. Ahí está María. ¿Vi la cara que tiene María? Parece que comió algo que le cayó mal. ¡Ni siquiera salió a comer! Pues es que él así lo dijo ahorita. No, dijo... A ver, María, es como si yo comento con alguno de mis compañeros. Oye, si tenemos buen rating mañana, te invito a los cafés. O aquí, por ejemplo, Pam Pacheco es fan de un café de marca. ¿Para todo? Paloma, o sea, volado de café. Y a todo les gana, además. O sea, le da, ¿me entiendes? Es como si alguien juega un volado de algo y ya, por eso ya das por hecho que fueron a comer. Yo puedo mandar pedir la comida, puedo, o sea, mandar pero pedir es que el no café. Nada más es eso. También ya me enteré que anda regalando becas, que anda regalando clases. Pues y sí. A puras chicas también por eso. A ver, por eso a ver, yo pienso ver, lo que la gente me está contando. El 95% de la población que tenemos en la academia son mujeres. ¿A quién quieres que se lo regale? ¿Por qué no le invitas ahora, a un hombre? Sí, ha habido hombres a los clase, que se les ha dado no becas. Le invitas, le das sí, una ha beca, habido no, hombres no a los que se les da beca. No es cierto. Tú a ni estás ahí, hombre, no te consta. Mujeres, no estás ahí. Pero lo sé, porque llego a checar la administración y la contabilidad. Oye, ¿y por qué no vas? Porque él quiere que nada más me la pase en la casa, no quiere que vaya yo a la academia. ¿Es en serio? Es en serio, también no quiere que yo vaya. Oye, María, ¿no te ves de carácter como de que vayas a hacer lo que te dice el hombre que yo te yo quiero que estar haga? Bien con él. Y por eso, él siempre me dice, tú en tu casa. Y desde que nos juntamos tú en tu casa, yo me hago cargo del negocio. Ajá. Pues si es necesario, pues no vienes. Así. ¿No es así? ¿O si es no, así? No es sí, así. Sí, me lo dijiste no así. Alfredo, por favor. No es así. ¿Compórtate, Alfredo? O sea, no es así. Ahora quieres. Ahora lo niegas, Alfredo. Entonces, ¿cómo quieres que te crea? No me a lo ver, dijiste lo, cuando lo nos juntamos. Lo único que te dije la vez pasada estar fue. En casa y a ver, yo me hago cargo del negocio. Vas a ir a una academia fitness. Ajá. ¿Y luego? ¿Y cómo quieres ir? ¿Cómo quiero ir de cómo? ¿Cómo quieres ir? ¿Cómo que cómo? ¿De cómo? Sí, o sea, pues en vez de ir. Pies, no, pero en vez de ir con ropa fitness o así. Ajá. El otro día se quería ir en chanclas. Ah, no, tampoco, o sea, no eran chanclas, ¿eh? Eran unos guaraches que tú me compraste. Son chanclas. Ay, no, son guaraches. Pero a ver, ¿qué quiere? O sea, ¿ir a una academia fitness a qué? ¿A supervisar, a trabajar, a ayudarte a administrar quería... o a hacer ejercicio? No, pues ella quería ir, obviamente, a hacer ejercicio y también a administrar, uh-huh. pero hasta la chava que tenemos recepción, obviamente uh-huh. tiene que ir deportiva porque es una academia deportiva. Ah, ya, tienes un código de vestimenta. Ajá, ¿sí? Ok, entonces, oye, pues cómprale un uniforme, así pues como el tuyo, se le ha dado, qué sé yo. No, no me has dado nada, me los da de su talla. Ay, ni inventes, ¿y? ¿No te quedan? No, pues no me quedan, o sea, Voladitos. Me dan los de él, me dice ponte ese y es de él. Pues mándate a hacer uno. Pues él es el que lleva todos los gastos y a mí me deja nada más lo de mi gasto. A ver, no es cierto, a ver. ¿Eh? Tú tienes, tú tienes, tú ya tienes. Ya están saliendo otros las rollos cuentas, aquí que si el gasto, que tú si tienes las sabe cuentas qué y de menos todo el lo acoso. Que entra, de todo lo que entra. Y yo no agarro ni un peso más que lo necesario. Todo está ahí, porque por eso invertimos en un negocio. Bueno, y ha habido mucho aquí crecimiento. La situación, Rocío, es que regala becas y regala clases. Ajá. A puras sin chicas. Tu autorización. Sí, es correcto. No, también lo hace con hombres y lo dijo mientras tú estabas alegando y no escuchaste. Él pero dice yo sí alcancé eso, a escuchar. Pero yo que tenga entendido, no, porque no está registrado. ¿Qué, pero qué tienes entendido? Tú quieres, o sea, ¿tienes entendido lo que tú quieres entender, María? Porque no vas y por tu propio, o sea, siquiera, con tus propios ojos ves a ver si realmente ni siquiera hay o no ha preguntado o sabe para qué son las becas.
O sea, ni siquiera. No, o sea, no está alegando, bueno, las por becas... Por eso, ¿y por qué no le preguntas? Digo, tienes derecho, tanto como él, como tú tienen derecho a saber qué pasa y qué no pasa, por ejemplo, ¿o no? Yo voy a toda la República a capacitar, a toda la República. Ajá. Y de repente hay exposiciones grandes de fitness y pongo stand. Y en los stand regalamos becas, eso hace que más gente llegue a tomar cursos, porque no son becas del 100%. Sí, o sea, son becas... Con todo respeto, lo voy a decir, becas gancho, digamos, o sea, becas que te invitan, pero no te facilitan del todo. Pues es un negocio, obviamente. Pues sí, tienes que jalar para que la gente acuda y se vaya corriendo. ¿Y esas son las becas boca a boca que me está alegando? O sea, es una estrategia de venta. Es un dinero que también se está perdiendo. Y es se lo está dando a puras chicas. María, se lo está dando es puras una especie chicas de publicidad. Es como si así tú es tienes pero un no cuerpazo, te pones una playera no de la consta academia y ya te andas dije paseando por todos lados y dices, oye, soy dueño de la academia, ve cómo te vas a poner y punto. Por ejemplo, el chavo de Toluca, él se le dio beca y ahora nos lleva a dar cursos a Toluca. A ver. ¿Quieres ir a Toluca? Que me lleve. Ay, María, pareces niña chiquita, María. No, no es niña, es que entiende lo que está sucediendo. No, si quiere entender. Está dando becas a puras chicas. Ahorita nada más porque dale un chico se lo dio. Las chicas, por Dios santo. Así se pone, y así la soporté ya 12 bueno días, todas las 24 horas casi. A ver, porque ni dormir me deja. ¿Qué onda con Iker? ¿Ya te extorsionó? No, no. ¿Te mandó algún mensaje? ¿Te llamó por teléfono? ¿Qué ha pasado con él? Me mandó varios mensajes. Déjame antes de que me cuentes qué son los mensajes y demás, si tienes realmente pruebas.